Chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. Asumir, qué bella. Buenas ¿Ah? noches. Hola, chicas, buenas noches, ¿cómo Mis están? buenas noches. Buenas noches con todos. Mis buenas noches. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches con todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Ajá. Empezamos, chicos. Luis, a mí me pasen la última lista, por favor. Todavía no estoy en mi casa. Estoy resguardado por la policía. Hay un tráfico y no tengo papeles a regla de mi moto, por favor. Pucha, ya ves qué habrás hecho, Joaquín, que estás capturado, ya ves. Me pones al último, Miss, porfa. Se si llego a mi Al casa. último, si llegas y si no llegas. Otro día será, Miss. No seas chistoso, Joaquín, ¿eh? Ok, arrancamos para no perder más tiempo. Heidi Campos. Miss presente, buenas noches. Hola, Heidi, buenas noches. Ay, ay, ay. Mejor que sea primero Joaquín. Sí, ¿no? Encima que está resguardado, mejor, ahí sale todo resguardado. Lo ayudan a hacer más su juego. Mis buenas noches compañeras. Vamos a desarrollar lo que es el desarrollo de la motora. El desarrollo de la motora le he puesto la psicomotricidad gruesa, donde va a consistir en coordinación y control de los movimientos grandes, ya sea en el aire libre. He elaborado pelotas. Estas pelotas son ya de papel bond que ya no se utiliza o de papelotes. Elaborado, he hecho dos, una celeste y una blanca. Con esto los niños pueden jugar en el aire libre, ¿no? Como pelotitas. También he desarrollado la que es el desarrollo de la motora fina. Esto va a permitir que los niños controlen los movimientos, agarrar objetos, manipular, manipular esto acá. Tengo cuatro vasitos, es un juego. Voy a dar la vuelta.
Tengo cuatro vasitos, color azul, amarillo, rojo y verde. Acá el niño va a saber escoger. Por ejemplo, tengo acá tapitas azules, va a poner en el mismo vasito azul. Tengo por acá amarillo en el vaso amarillo, rojo en el vasito rojo y verde en el vasito verde, ¿no? Como le dije, es una motora fina donde acá los niños van a saber esto, coordinar su mentalidad, van a saber esto, la visibilidad, ¿no? ¿Qué colores van? Van a poder ellos esto practicar, ¿no? También van a agarrar y van a saber practicar. Les voy a presentar el desarrollo cognitivo. Cognitivo. Esto acá el niño va a aprender a resolver problemas, ¿no? He desarrollado lo que es esto. Un reloj de esto, abecedarios, ¿no? El niño va a poder, por ejemplo, acá está la letra H y acá en el abecedario él va a comenzar a buscar dónde está la letra H, le va a poner. Este es hecho de cartón, este ganchito de maderita, ¿no? Acá el niño va a poder desarrollar su pensamiento lógico, ¿no? Sus habilidades, como para que él lo pueda. Y por último tenemos el desarrollo sensorial. Tengo acá lo que es piedrita, arena y agua. Aquí el niño pues va a jugar, ¿no? Va a explorar, esto va a explorar, va a manipular la textura de la arena, las piedritas y el agua, ¿no? Va a estimular su desarrollo sensorial del niño. Mis cuatro juegos que muchas gracias. Muy bien, Heidi, muy bonito, felicitaciones. Daisy Ortiz. Daisy Ortiz. Está hablando con sus alumnas, mami. Daisy Ortiz. No está, Miss. Diana. 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 Flor Aredo. Flor Aredo. Miss, buenas noches. Buenas noches, Hola. Miss. Ver, ya. Mis compañeros, buenas noches. Acá, por ejemplo, lo que pueden visualizar es un rompecabezas, ¿no? Es un rompecabezas, lo que es un juego de desarrollo cognitivo. Es para la edad de 2 a 3 años. Acá, en este rompecabezas, el niño puede identificar los colores, ¿no? Porque va a ubicar las piezas, ¿de acuerdo? Aquí al color, como pueden ver. También el niño va a poder ayudar a estimular su pensamiento lógico. También tenemos, Miss, por aquí un juego que se llama de huellas. Este juego es de desarrollo motriz grueso. Edad para 3 a 5 años. En este juego el niño puede estimular su equilibrio y coordinación. Este juego consiste en ubicar las piezas en el piso de esta forma, ¿no? Y el niño puede desplazarse o también saltar en un pie. Tenemos un tercer juego que se llama Llenando Botellas. Es esto, una botellita. Este juego es sobre el desarrollo motor fino.
Es para la edad de 1 a 2 años, ¿no? Este juego ayuda a estimular su coordinación ojo-mano, ¿no? Porque el niño, por ejemplo, va a ir introduciendo acá las bolitas en la botella, ¿no? De esa forma estimula, pues, ¿no?, sus deditos, su motricidad fina para su vida cotidiana o cuando va a ir el niño al jardín. Por aquí también tenemos otro juego, que es un juego didáctico de conteo MIS. Acá, ¿no? Es un desarrollo cognitivo para la edad de 3 a 5 años. En este juego el niño puede aprender a contar, por ejemplo. El juego consiste así. Por ejemplo, acá podemos observar el número 1, ¿no? En el color rojo. El niño va a ingresar acá una bolita. Y acá, por ejemplo, el número 2. Entonces el niño ahí llenaría dos bolitas. En el número 3 también, por ejemplo, ingresaría tres bolitas, ¿no? Y así sucesivamente hasta llegar al número 10. Acá el niño aprende a contar y desarrolla su pensamiento lógico. Esos son mis cuatro juegos, mis. Muchas gracias. Miss, ¿me escuchó? Sí, Miss. te escucho, acá estoy, te escucho. Ah, ya. Ya, esos son mis Sí, te cuatro juegos, escucho. Miss. Okay, muy bien, Flor. Doris Delgado, Doris Delgado, Doris Delgado. Mis buenas noches, aquí estoy. Ya. Voy a presentar mis juegos, mis. Voy a empezar por el juego de lenguaje. Este es un juego para estimular en los niños el habla. Para ello, a través de esta pista, no sé si ya, si se visualiza, generamos en el niño que pueda controlar su respiración. Utilizamos esta pelotita, el niño respira y va llegando a la meta. Esto va a permitir que el niño respire, controle la parte fonológica y puede estimular su lenguaje. Otro juego que tiene que ver en el área del lenguaje es a través de estos pequeños títeres y a través de ellos el niño puede contar, son títeres de dedito para contar historias cortitas donde él empiece a esto ya es para los niños de 5 años que empiece a desarrollar su imaginación y tener una mejor expresión oral. ¿Ya? Esto fue en el desarrollo del lenguaje. Luego tengo este juego de ensarte, que es para los niños más pequeños en la edad de 3 años o de 2 añitos. Y a través de esta pauta de los colores, empieza ensartando, utilizando este pasador para lo que es su motricidad fina. Con esto, el niño empieza a controlar lo que es el desarrollo de sus manitos. El clásico, bueno, a través de aprender a ensartar lo que son sus zapatitos, ellos también están desarrollando su motricidad fina. Y para ello también, que tiene que ver con la psicomotricidad, tiene que ver con estas palicintas elaboradas de palitos de chupete, donde los niños a través de la música pueden danzar, pueden ejercer también la lateralidad derecha, izquierda. Otro jueguito que tiene que ver con las emociones, que lo podríamos aplicar para los niños de 4, 3, 4 y 5 años, a través de pequeñas historias.
y él contándoles, y a través del cuento ellos nos pueden ir diciendo cómo se van sintiendo, ¿no? Quizás se encuentra aterrado, quizás está con miedo, o quizás el día de hoy se siente, está con sueño, o simplemente está muy triste, o el que todos queremos es que pues, el niño esté feliz, ¿no? A través de estas paletas de las emociones, el niño puede expresar a través de dinámicas cortas en el aula cómo son sus sentimientos. Por decir, contamos, te compran un helado y cómo te sientes. Y entonces él elige la paleta sobre cómo se siente. En este caso, él nos diría pues que se siente feliz. Y si hay un perrito que le está ladrando mucho, pues él dirá, pues tengo miedo, ¿no? Estoy asustado. Hablando de esto también, de la parte de las emociones, este pequeño semáforo puede ayudarnos con los niños un poquito más, más desobedientes, podemos decir, y trabajamos con el semáforo de sus emociones, cómo se sintió hoy. Rojo es demasiado mal, ¿no? Esto lo podemos utilizar en la hora del juego libre. Amarillo estuvo, digamos, en regular, y en el verde que estuvo completamente bien, ¿no? Porque jugó muy bien, se expresó y habló. Y con estas otras paletitas vamos marcando. Él mismo va diciendo, hoy me sentí molesto en mi juego, hoy estoy feliz, o hoy estuve un poquito triste. Este que tiene que ver con el juego cognitivo, Miss, que es lo que ya sabemos, ¿no? Lo que el niño le gusta. Trabajar con pequeños rompecabezas elaborados, estos de cartoncitos los he pintado, y el niño empieza a armar. Esto es para crear su pensamiento lógico. Esos serían todos los juegos, mis, que he desarrollado para los pequeños. Muchas gracias. Muy bien, Doris. Usted está a oscuras, mis. No la Sí, veo. ahorita estoy en oscuras. Está en una velada nocturna. Aquí estoy. Aquí Le estoy. Voy a preguntar con las emociones y cómo se siente. Estoy en una, ¿cómo se dice? En una noche, noche oscura. Ay, una noche de Halloween, aunque ya pasó. Está de lechuza la misma. Estoy de lechuza. Estoy de lechuza. Sí, es que justo ahorita se me acaba de ir la... Se me ha ido la luz, pero estoy aquí con mi celular, así que esperemos que me dure. Ya, mi... Bien, así mi, que muchas chicas, gracias. Estoy de noche, pero acá estoy. No me he ido. Ya, mi. Por eso que estoy apagando mi cámara, pero acá estoy, chicas. Bien, Miss, muchas gracias. Muy bien. Virginia Advíncula. Miss, buenas noches. Virginia Advíncula, hola, buenas noches. Miss, bueno. Aquí tengo este pulpo que lo he elaborado con cartón y Fomi Eva, con varias chapitas de botella. Esto es un juego para niños de 2 y 3 años. En esta actividad favorece a la motricidad fina, a la concentración y a la misma forma fomenta la coordinación óculo-manual, ¿no? Donde el niño desarrolla la habilidad de abrir, cerrar y el agarre de pinza. Este es el juego número 1. El juego número 2 es los conos. ¿Ya? Estos están elaborados de conos de cartón, los pintados con apu, y los aritos también de cartón. Ya, entonces esto hacemos grupos de uno o dos, dependiendo los colores, en fila los niños. Entonces a una distancia de 1 metro o 1 metro y medio, entonces los niños piensan a lanzar para poder ensartar cada uno de los aros. En esto estamos trabajando lo que es la psicomotricidad gruesa, ¿no? Este juego se usa para practicar las
aptitudes motores finas, tratando de colocar los aros en los conos. Son útiles para los niños pequeños, incluso aquí aprenden los colores, puede ser el rojo, amarillo, azul, irnos incrementando de acuerdo al avance de los niños, ¿no? Y también aprenden a contar un cono, dos conos, de acuerdo a la agrupación que nosotros podemos hacer o la seriación. Muy bien, y también el tercer juego viene a ser lo que es la masa casera que he elaborado. Aquí está la masa casera con harina, poco de sal y aceite con la harina. Entonces le he echado la tinta vegetal que usan en la repostería para que los niños puedan tener y puedan usar en casa y hacer las formas. Este juego potencia la imaginación, desarrolla habilidades motrices, los colores se mezclan. Aquí el niño, por ejemplo, el día que he trabajado esto, han colocado el rojo y el amarillo y le han formado un color anaranjado, en otros un poquito más claros, ¿no? Entonces esto permite hacer el modelado de estructuras, simbolizan, por ejemplo, hacen formas, figuras geométricas, objetos que ellos que puedan crear. El día de hoy trabajé con los niños, a la misma vez se fueron emocionados, como si esto fuera un tesoro. Todos se fueron así felices. Ya, después este juego, que también es una caja que le he forrado y les he puesto dos pelotas, en la cual tenemos lo que es el rojo y el azul. Lo he trabajado para que es la lateralidad, es noción de espacio, ¿no? Este juego ayuda al correcto aprendizaje de la lectoescritura y la elaboración del esquema corporal y una referencia con respecto a lo que es la derecha e izquierda. ¿De qué manera? Por ejemplo, si yo al niño le coloco la flecha hacia arriba, el niño con sus dos manos va a empezar a llevar la pelota hacia arriba. Si coloco, por ejemplo, ambas, el niño va a tender a ir de derecha a izquierda. Está trabajando también ahí lo que son sus neuronas. Ahora, igual, noción de abajo y también ellos van relacionando la direccionalidad. Y esto les ayuda a identificar cuál es su derecha, cuál es su izquierda. Y estos serían los cuatro juegos. También tengo acá, por ejemplo, otro juego para confiar a las compañeras. Elaborado. Aquí, por ejemplo, esta es una pizarra mágica, pero esta pizarra también tiene acá donde ellos pueden, con el dedo índice, buscar la figura que está escondida, como un juego sensorial. O sea, el niño abre acá, ve amarillo, y si él abre acá, hace presión, va a colocar verde. Y si tiene su plumón de pizarra, va haciendo los primeros trazos. Entonces, esta es una pizarra mágica. Y si no, también podemos hacer de cartón, forrarlo con vinifán, ¿no? Y para que los niños puedan hacer grafismos aquí o dibujos. Ya después, también tengo por aquí ya lo que justo la compañera comenzó, lo que son los ensartes, ¿no? Para que ellos puedan utilizar. Eso sería todo, mis gracias. Ok, muy bien, Virginia. Está Hilda Lejía. Buenas noches. Hola, Hilda. Mis buenas noches. Ya. A ver, el juego que yo he hecho, por ejemplo, aquí lo he preparado. Con tapas de botella de un cartón y lo he puesto los cuatro colores primarios. A esto como una rompecabezas lo he hecho. Por ejemplo, descartables, por ejemplo, el niño puede colocar en donde trabaja su mano el color verde, ¿no?
otro color que he puesto es el color amarillo, cada uno va poniendo según el color, y donde el niño visualiza con los ojos, trabaja en la memoria del niño, y los cuatro colores y a lo más aprende, ¿no? ¿Qué colores existen, todo eso, y dónde se puede colocar? Eso es el juego. Por ejemplo, al niño, por ejemplo, quiere colocarlo color amarillo con color amarillo, por ejemplo, así. Esto, por ejemplo, color amarillo, y no, la mayor concentración, y con la liga. Por ejemplo, dices, por ejemplo, aprende a contar también, ¿no? ¿Cuántos? Por ejemplo, a ver, ponme tres colores, por ejemplo, amarillo, verde, rojo. Los tres coloca en este, con la liga. Es decir, va contando, ¿no? Este es el primer juego que he hecho. Otro que lo he hecho, Miss, es este, tapas descartables. Aquí sí te lo he pintado los cuatro colores para que aprendan. También este con videos, este, por ejemplo. Aquí el niño va colocando cada color, verde, azul, amarillo, este rojo, amarillo, cada color donde él trabaja y aprende los colores y la motricidad fina, ¿no? Otro juego que he hecho es este, aquí he hecho este, una cajita con botellas descartables y también lo he pintado los cuatro colores. Y enroscado de botella, o sea, su tapita para que la mano, el dedito de los niños trabaje y abre, cierra y también aprenda los colores. Eso de eso también, en eso puede aprender en cada color y cada botella, por ejemplo, amarillo, el fideos nos va metiendo, igual azul, así de cada color, y el niño va aprendiendo de cada color y también la visualización, la inteligencia, todo eso. Otro que he hecho, Miss, es este. Por ejemplo, estos, ¿cómo se llama? De cartón, lo he hecho y cada color le he pintado según el tamaño. Va colocando uno y también aprendiendo a contar dos y tres, y aquí así, según el tamaño y también el, o sea, el, ¿cómo se llama? De grande a pequeño. Eso sería mis todo. Muy bien, Hilda. Buenas noches. Mi celular se me va a morir, tengo 10 de batería, por favor. Ya. Si puedo. Era la número 10, pero ya me falta por otro. Ya, Miss. Miss, ¿me escucha? Sí, Janina, empieza. Ya, Miss, yo tengo acá los vasitos de colores, este, no sé si me verá, ya, y con la, tengo el tazón acá con los pompones yo he hecho, que el niño va a tener una pinza y va a tener que llevar todo a cada color. Eso va a ayudar mucho a su, este, a su motora fina, ¿no? Ya que tiene que usar las pinzas, indicar, también va a ayudar en su coordinación, ¿no? Porque él tiene que coordinar y, este, identificar los colores, ¿no? Que van a cada envase. Ya, ese es otro, ese es uno. Acá tengo otro juego de los conos. Al niño se le pone los conos así de diferentes tamaños y lo que él tiene que hacer es ordenarlo de menor a mayor, ¿no? Tiene que buscar coordinación y lograr colocarlo de menor a mayor. Creo que no se ve mucho. Ya, tengo otro juego. Miss, en realidad este es uno con, es la unión de cinco papelotes. Miss, no sé si usted lo podrá ver, que se pone, se extiende en la losa, en el patio, y el niño empieza así por acá. Es como el mundo, pero más este, con varias, este, con otras partes más, ¿no? Que el niño tiene que saltar desde el uno, después con dos pies, dos pies, dos pies. Eso todo va con una música. Y después acá tiene que hacer su piecito así, ¿no? Seguir. Ya no solamente saltar. Después sigue saltando, saltando, ¿no? Eso es otro. Tengo también acá otro juego, Miss, que son imágenes. Que se pone las sillas en el patio también. Y detrás de cada silla se pone estas imágenes. El niño va a correr, correr con la canción. Y cuando pare, se va a quedar en una imagen. En cada imagen que va a tener. Y en cada imagen que tenga su silla, él va a mirar. Y va a tener que lograr hacer la misma, la imagen que está detrás de su silla, ¿no? Cada vez que pare la música, el niño lo tiene que hacer. Así desarrolla su concentración
¿no? Su motora gruesa. Eso. Otro juego también que tengo es este, ¿no? Que tenemos este, varias imágenes, ¿no? Por ejemplo, yo tengo cuadrados, círculos, todo de colores. Se avienta todo, podemos aventarlo todo en el aula o en el patio. Se avienta al piso y si los niños decimos, ¿no? Buscamos todo, seleccionamos solamente círculos. Y ellos tienen que concentrarse y buscar solamente círculos o solamente cuadrados, ¿no? O niñas, buscamos solamente, juntamos los círculos y niños, buscamos solamente triángulos, ¿no? O de repente también decirle por colores, ¿no? Juntamos todo color azul, juntamos todo color amarillo, juntamos todo color verde. Estos juegos, Miss, estimulan bastante la motricidad fina, despierta la curiosidad y fortalece la memoria del niño. Eso sería todo, Miss. Muchas gracias. Miss, eso es todo, gracias. Miss, ¿puedo ingresar yo, por favor? Soy Luz Malca. Es que mi niña está un poco delicada, está con una fiebre y tengo que cuidarla, porfa. Mil disculpas con todos mis compañeros. Ok, muy bien, muy bien. Muy bien, Janina. Gracias. Gracias. Celia Yaned está. Miss, ¿puedo ingresar yo, por favor? Soy Luz Malca. Mi niña está enferma. Ok, ok. Ya, Miss. Este, en este caso, tengo un, este, de un casillero de huevos, le he pintado de colores. Y en esta vez, este, el niño puede, este, identificar los colores con lo que es con las chapitas, ¿no? Así poniéndolas en su cada lugar, lo que es, si ve, digan, Miss. Y así sucesivamente va aprendiendo lo que es este, los colores, ¿no? Identificarlo. Bueno, Miss. Acá tengo lo que es también otro, otro juego de lo que es este. He hecho, elaborado un, este, un gusanito. Un gusanito de los números. Donde el niño, este, tienes que darle las fichas y tratar de, este, de colocar las fichas, acá están, y así sucesivamente, Miss, el número 2, y el número 3, y así sucesivamente, Miss, se va llenando, ¿no? Es un juego muy divertido, y así van aprendiendo los niños también lo que es los números. Con motricidad fina, ¿verdad? Ahora, lo que he hecho de motricidad gruesa es lo que he hecho, es el juego del mundo, donde los niños tienen ese equilibrio de poner piecito y nuevamente otra manito para que sí realmente, este, tenga seguridad el niño, ¿no? Y juegue. Es un juego muy divertido también esto, ¿no? Y por el último, he elaborado lo que es un conejo, una cajita de conejo, donde el niño tiene que tener, como se dice, una buena puntería, ¿no? Para que lo pueda colocar, la pelota dentro de la boquita del conejo, ¿no? Así, sucesivamente. También es un juego muy divertido para que el niño también se desestrese también, ¿no? Ya, Miss, muchas gracias. Son los cuatro juegos, Miss. Miss, disculpe, ¿puedo participar? Muy bien. Soy María. Miss, este, no tengo, la batería se bajó, no tengo fluido eléctrico. María Guaripata. Miss, por favor. María Guaripata, ¿no? María Briceño, por favor. María Briceño. María Briceño, ah, Miss, por favor, ya no tengo batería. Ya, ya, María, ya está bien. Sí, Miss. Miss, por favor. Miss, lo visualizo mi trabajo. Aquí le hice un trabajo de máquina de sumar a través de materiales reciclados. Y a través de ello, mediante las chapitas, los niños, este, aprenden a sumar introduciendo por este tubito. Aquí tengo también las sumas con los dibujos.
el símbolo de resta y las, el símbolo de igualdad. Mis, mediante eso lo elaboré mi trabajo y a través de ello los niños se incentivan a sumar y así desarrollan poco a poco su razonamiento, mis. ¿Lo visualiza, mis? Sí, sí lo veo. Está demasiado bajo la señal también, mis. Otro juego que elaboré. Aquí tengo mis. Elaboré mis cuentos, mis, a través de imágenes. Aquí está la niña que sale de viaje a un centro turístico, mis, y lo hice mediante imágenes. Y así, a través de imágenes, ellos aprenden a reconocer palabras, reconocer las imágenes y conocer cómo es un viaje. Y a través de este viaje observan diversos paisajes, cómo son los árboles, los insectos, los animales, todo. Y así poco a poco llega a un centro turístico, mis, aquí lo elaboré. Y eso es mi trabajo, mis, y otro es, ¿qué hice? Mis rompecabezas para los niños de 3 años, solo con 3, 5 piezas. Aquí lo tengo, mis piezas, para que lo armen un elefante, mis, y lo depositen en este material. En este material que es una cajita decorada, mis. Y otro trabajo que hice es introducir las semillas de árboles con un agujero y a través de ello desarrollan su psicomotricidad fina. También hice un trabajo que es quirografía a través de imágenes. Los dibujos diferencian la cantidad de la suma, el más o el menos, mis. Eso es todo, mis. Acaba ya la batería de mi celular. Gracias. Mis, disculpe, mis, ¿puedo presentar mi trabajo? Por favor, rapidísimo. Chicas, a ver, un ratito, ya vamos a seguir. Un ratito voy a llamar a dos, aunque sea dos chicas, y de ahí. Y de ahí a Magali, ¿sí? A ver, me quedé. En Celia no me contestó. Leti Reyes. Presente, mis. Ya. Después de Leti, ya tú continúas, ¿ya, Magali? Gracias, mis. A ver, mis, yo, buenas noches ante todos, compañeros y profesora. Yo he elaborado 4 trabajitos, 4 jueguitos. El primer jueguito se llama las botellas sensoriales. El juego consiste en que todas las canicas que ustedes observan acá, lo vamos a introducir en la parte de acá y de abajo. El niño que introduzca más bolitas es el niño ganador, pues, ¿no? Lo que trabajamos acá es trabajamos lo que es el pensamiento lógico, la concentración y también los sentidos, ¿no? Ese es el primer jueguito. El segundo jueguito, trabajado el tapa y destapa, o tapa rosca. Como ven acá, las colores, pero este lo vamos a trabajar con un patrón. Como observarán acá tengo 2 patrones. De acuerdo a este patrón, formamos acá los niños para que con este patrón de acá se guían para que el niño enrosque y desenrosque en la parte de acá de acuerdo al patrón que tenemos. Este juego consiste en dar las colores para que ellos se desestresen, se diviertan. Aparte de eso, tenemos lo que es, ejercitamos la memoria visual y los músculos finos de la mano. ¿Ya? En el siguiente jueguito, tengo por acá lo que es el rompecabezas, que lo he armado así, ve.
El material utilizado, cartoncito, como ven acá las piecitas, se puede sacar, es todo de cartón, ¿no? Acá los niños trabajamos la capacidad motriz de la vista. Ejercitamos la memoria visual para recordar la imagen de cada de lo que observan acá los niños para que luego lo puedan hacer igual, pues, ¿no? Esto nos permite agarrar las piezas, moverlas con precisión. Esa es es la motricidad fina. Como ven, todo lo que estoy presentando acá son la motricidad fina, ¿no? Aparte de eso, también he hecho lo que es la motricidad gruesa. En ella, en este jueguito, es mi otro juego que consiste en lanzar el dado. Como ven, tengo un dado donde tiene diferentes numeritos. De acuerdo a este dadito, vamos a lanzar y acá tenemos la ficha. ¿El niño qué hace? Suponte, yo me sale el número 3. El niño va a ir saltando de acuerdo a los números, pasando el 1, el 2, el 3, para que ahí llegue al número 3, ¿no? Eso es lo que es la motricidad gruesa, donde el niño ya estabiliza su cuerpo humano, mueve los músculos, saltando de lugar en lugar. Eso es todo, compañeros. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, Leti. Ahora sí, Magali. Ya, buenas noches, compañeras. Buenas noches. Ahora yo te voy a prender mi cama. Ya. Aló, ya me ve, mis. Como primer punto voy a desarrollar el juego tradicional, ¿no? Juegos antiguos. ¿Lo ve, mis? ¿O no se ve, creo? ¿Se ve, mis? Yo te prendí a tu cámara, compañera. ¿Qué? Ya, ahora sí, ¿no? Ya, gracias, compañera, por dar pase. Ah, mis, como le estoy explicando, acá le estoy presentando los juegos tradicionales, ¿no? Que es antiguamente así para que los niños, bueno, nosotros antiguamente, ¿no? Desarrollamos nuestra motricidad. Motricidad, digo. Donde que la pelota no llegue, ¿no? Ese es el cálculo. Luego tengo acá el yo-yo. El yo-yo. Este es el yo-yo donde que el niño... Donde que el niño va a desarrollar, ¿no?, la que es arriba y abajo, el yo-yo. Luego, como el presento otro juego con desarrollo cognitivo, donde que el niño, la que estoy presentando, ¿no? Es una maquetita de un árbol, no sé si se ve. Ay, por acá que se ve. Es una maqueta, ¿ya? Donde que en ese árbol tenemos las bolitas que van llegando, calculando, ¿no? Donde el niño también desarrolla el desarrollo cognitivo. En esa bolita va llenando los boquitos y llegando cada bolita en su sitio. Ya. El otro es también que desarrolla el desarrollo cognitivo, donde, perdón, a ver si se ve. Se ve la parte de lo que es la lateralidad, donde que el niño ve la derecha e izquierda, ¿no? En eso nosotros colocamos una pelotita. Ay, perdón. Esa pelotita va cayendo, ¿no? De costado, derecha, arriba, abajo. Con vasos y cartón. Y por último vemos el juego donde que tengamos una botella, ¿no? Varias botellas, y los niños van llenando, ¿no? Calculando con los aros, ¿no? Llegando en cada botella. Esos son los 5 juegos, Miss, lo que he presentado. Muchas gracias. Gracias, compañero. Misita Diana Vázquez, ¿puedes poner, por favor? Miss, ya terminé, Magali. Muy bien, Magali, gracias. Miss Diana Vázquez, ¿puedo esto? ¿Diana? Ok, Diana. Bien, chicas. Lucía.
Ya, a ver, Miss, yo desarrollé este jueguito, como ven, esto donde mi niña va a hacer la presentación. Con la pitita va a jalar donde va a desarrollar la concentración, por donde están las flechas señaladas. Luego le voy a indicar color amarillo, color rojo, color verde, color azul, rojo, verde, amarillo. Y ahora tienes que comer los fideos. Y hice este pequeño, donde también tiene un mazo y como ven va comiendo los tallarines. Ella va a tener que envolver en ese mazo que tiene, todo envolver para que pueda comer el niño. Jala, 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 tú puedes. Vamos, vamos. Ahí va a desarrollar el movimiento, la concentración. Y luego, al terminar eso, yo le voy a botar estos globitos que tenemos aquí y ella se va a poner esta pequeña bolsita. A ver, vamos, tú puedes. Y le voy a indicar, coge el color globo amarillo. Amarillo, 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 color rojo, 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 color naranja, naranja, color verde, verde, azul, color azul, amarillo, rosado, blanco, el color blanco, naranja, blanco. ¿Dónde hay un globo blanco? A ver, a ver. Blanco, blanco, blanco. Muy bien. Y ahora también hice también esto, Miss, que es una ovejita donde ella va a hacer nuditos. Y va a colocar ahí pegando en la ovejita. Así todo lo va a llenar. Aquí. Y de esta manera, mis son los juegos que he desarrollado para mi niña y bueno, para también algunos niños, ¿no? Donde ellos van a proyectar la concentración, memoria, destreza, agilidad y paciencia. Eso es todo, mis. Muy bien, Diana. Muy bien. A ver. Edith Sánchez. Edith Sánchez. Sara Orihuela. Sara Orihuela. Mis buenas noches. Hola. Vamos al desarrollo sensorial, Miss. Tengo tres botellas, a ver. Ahí. ¿Se ve, Miss? Está fallando un poco la cámara. Ya, Miss. ¿Me escucha, Miss? Compañera, ¿me escucha? Sí, compañera. ¿Sí se escucha? Sí, compañera. Ya, vamos a empezar con el sensorial, con el sonido, con las botellitas, con el sonido más fuerte, ¿no? Y con el sonido último del agua. El niño va a ver, va a escuchar
con el son, los sonidos. Ese es uno, que es muy clásico, que en todas partes lo utilizan, ¿no? Pueden examinar, experimentar los sonidos, ya que sea de piedritas, pueden usar lentejas, de todo. El otro juego lo he desarrollado con botellitas, con tapitas, que acá el niño lo va a poder observar y va a poder realizar la misma forma. Con las tapitas de allá, celeste, celeste. Lo va bien de, lo va a enrollar, o bien también lo puede poner. Este es el segundo jueguito. Y este es el tercer jueguito, que es muy clásico también, que hay muchos en los colegios que practicamos, que es a través de los fideos, que el niño lo va a poder insertar en fideos, que esto es mayormente para 3 añitos. Y también lo podemos realizar haciendo unas collares o pulseras para que el niño lo pueda trabajar con los deditos. También tenemos el de acá, que está hecho de globo, donde el niño lo va a poder pasmar, poder sentir la textura. Ahí está. O también lo puede armar como tipo de torre, ¿no? Que lo puede realizar. Y por último tenemos el juego de las emociones, que está hecho de cartón y de papeles de colores. El niño va a poder expresar sus sentimientos, las emociones que se siente alegre, triste, amargo, preocupado, ¿no? Y va a llegar cada niño y lo va a cortar, ¿no? Mayormente este juego son para niños de 5 años, que lo pueden ya utilizar con facilidad la tijera. Lo pueden cortar así. Otro niño puede llegar, igualmente lo puede cortar en la emoción que se siente. Eso es todo, Miss. Gracias. Miss, buenas noches. Yo podría presentar, Miss, porque está lloviendo fuerte, Miss. La línea se va a ir. Miss Verónica, Edith Sánchez. Sí, claro, está lento. Internet está lento, Miss, por eso no te contesté rápido. Edith Sánchez. Yo, Missita, por favor. Miss Verónica. Miss, ya te dijo que avances, por favor, chica. Necesitamos también nosotras exponer hoy. Avanza, amiga. Amiga, avanza, preséntate. Ya voy a avanzar, estoy. Miss, buenas noches. Bueno, yo tengo acá mi juego. No sé si me ven. Voy a poner las cuentas acá en las botellitas de acuerdo a la color. Acá tengo azul. Entonces, esto lo que le ayuda al niño es a reconocer o identificar los colores y también a desarrollar su motora fina. Y acá tengo otro, lo que es la torre de vasos. Bueno, esta torre de vasos ayuda al niño a... trabaja más que todo la coordinación óculo-manual y la precisión. Ya, y mejora la motricidad fina debido a los movimientos que hace al levantar, manipular y presionar, ¿no? Y para que lo pueda posicionar cuando arma su torre. Así. Ya, también tengo acá lo que es la cuchara con huevo. O huevo en la cuchara, como se quiera llamarlo. Bueno, este juego beneficia al niño, ya que le ayuda a desarrollar o mejorar la concentración y el equilibrio. Y por último tengo acá lo que es el tumbalatas. Todos son estos, los tres juegos, uno nomás tengo de otro. Estos son juegos tradicionales mayormente. Bueno, el tumbalatas les permite a los niños
a desarrollar principalmente las habilidades motrices básicas, ¿no? Como es lanzar, atrapar y correr. Les ayuda también a mejorar la precisión y concentración. Eso es todo, Miss, todos los cuatro juegos que presenté. Gracias. Yo, Miss, por favor, voy a presentar mi trabajo. Miss, ¿me escuchas? No está la Miss, chicas. Hay que esperar que vuelva a ingresar. Miss, ¿me escuchas? Amiga, no está la Miss. Parece que se le fue su internet o como dijo que su batería estaba baja, no sabría. Estoy viendo y no está. Allá, normal, puedo presentar, ¿no? No, amiga, ¿aló? Tendrías que esperar que entre la Miss. Tiene que estar la Miss, compañera. ¿Cómo? Tiene que estar presente la Miss. Ya, ya. Chicas, disculpen, y el resto que faltamos exponer, ¿a qué hora o para la siguiente clase? ¿Cómo no tienen conocimiento de eso? Será la siguiente clase, amiga, porque faltan bastantes, estoy viendo acá en la lista. Sí, amiga, porque yo como estoy en la carretera para exponer la siguiente clase, he traído una linterna para que me apoye mi esposo y para poder exponerlo, porque si no, no se puede. Ojalá vuelva a entrar la Miss porque dijo que su batería estaba también. Ay, Dios, no sé. Ay, ya, amiga, gracias. Esperando un momentito. Todavía tenemos media horita. Hola, vida, compañera, una preguntita. La coordinadora del grupo, por favor, ¿podría responderme? Yanalíes, creo. Yanalíes. Estará hola, por ahí. Amiga, aquí estoy. Amiga, disculpa. Y mira, y si para la siguiente clase, como acá con la, o sea, como estoy en la carretera y la bulla del trailer y todo eso, no me va a dejar exponer. Siguiente clase. Yo lo puedo grabar el video en mi casa y te lo envío y tú lo, o sea, al momento que me toque a mí mi turno, lo subes, ¿lo puedes hacer eso? Tendrías, amiga, que conversar con la profesora. Ella dijo que las exposiciones eran en clase, no dijo más nada. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que sí se puede. Acá pasa, por ejemplo, ahorita pasa el trailer, ¿ya? De aquí de vuelta vuelven a pasar su... Yo creo que sí se puede la próxima clase. Con la bulla no voy a lograr avanzar. Somos bastantes. Y no vamos a avanzar. Pero la siguiente semana nos toca el segundo grupo. Sí, por sí, eso decía, pues, si te podía enviar a ti, bueno, para la siguiente clase se te lo envío el video
listo, y cosa que cuando me toque mi turno simplemente lo subas, ¿no? Y ya y se esté exponiendo ahí, porque con la bulla del carro, o sea, es que esta es la carretera principal que los carros salen para lo que es Lima, viajan, entonces yo bajo a la carretera porque no hay señal en mi casa. Es por amiga, eso que decía, por ejemplo, ahorita el viaje, ya los carros ya están de bajada ahorita, ya comienzan a venir. Compañera, pero sí, grábalo, no está de más. Porque por eso más que yo, hay veces en los trabajos, por ejemplo, el de ayer, la exposición de arte, por ejemplo, ¿no? Yo le he grabado un video y le he enviado a la Miss para hoy día, al mentor le he enviado, porque no, o sea, yo no tengo otra forma de cómo poder estar acá en la carretera con todo. Claro, pero compañera. A ver si, está bien, si compañera, si eso le podrías preguntar a la Miss al interno, de repente tienes comunicación con ella, a ver sobre mi caso. Sí, por favor. Soy Celia Rojas, de acá de la provincia de Jaén. Ya, amiga, a ver, le voy a escribir, pero no, si no entra es por su batería más bien. No, sí, claro. No, ya para el transcurso de la semana, me imagino que ya sea para la siguiente clase, pero yo, o sea, yo tengo mis materiales todo listo, lo puedo armar el video y enviarlo. Como dijo que era solamente de 1 o 2 minutos, lo hago en 1 o 2 minutos, lo hago y te lo envío, algo rápido nomás, para la semana, para la siguiente clase. ¿Sí? Envíalo pues, amiga, yo creo que sí te acepte, no creo que... Sí, claro, pero, por tu situación, compañera, sí, yo creo que sí, amiga. Grábalo más sí, bien. Sí, pues, amiga. Compañera Yanalí, buenas sí. noches. Te hablan muchas gracias, chicas. En este caso de que hoy día nos toca 24 exponer, sí, y hay fecha para, y hay compañeros que están para la fecha del primero, ¿cómo en este caso nosotros vamos a exponer también el primero? Sí, pero sí hay compañeros que son del primero. De diciembre. ¿Cómo sí, se pues, maneja? Mira, sí, mira, lo que pasa es que ya son 7:35 y estoy viendo acá en la lista que faltamos bastantes, también falto yo. Estamos respetando la lista, imagínate, uy, faltan bastantes. Yo creo que se postergará para la semana, pues, o irá a, no sé, a alargar la clase después del otro curso la profesora, pero... No nos ha dicho nada. Yo creo nada, que sí, por una razón que la Miss dijo, sí. Dio 2 fechas, por eso quizás. Ajá. Claro, pero el lapso del tiempo de que se puede poner. Sí, debe ser así más bien, porque mira, faltan bastantes de esta fecha. Yo creo que va a ir en orden, pues. O como dirá, pues ella, pero ya no va a entrar, parece, mira. Su batería. Compañera, buenas noches. ¿Cómo te vas a salir? Compañera, buenas noches. ¿Y el mentor no está en clases ahorita? ¿No está presente? Sí, sí debe estar el joven mentor porque él es el anfitrión de... En todo caso, él debería de ir escuchando, viendo, ¿no? ¿Qué compañera está exponiendo para ir avanzando, ¿no? ¿No cree? Y luego le comunica la mesa, pero... Hay que escribirle a ver qué puede hacer eso, pues, pero seguramente que también la Miss tiene que darle o decirle que haga eso, pues. ¿Sí? Claro, la Miss pero tiene que no autorizar, compañera, la Miss tiene que autorizar, dar el visto bueno también a nuestro trabajo, porque el trabajo es de ella que nos ha dejado. Ahí está, perfecto, compañera, es así. Compañera Yanalí. Hola amiga, aquí estoy, te escucho. Y en el caso mío yo expuse, pero no sé si me escuchó, como voy a volver a exponer. A no, ver. Amiga. No. ¿Estás si anotando usted? Claro, ya expusiste, ya normal, amiga, ya tienes tu nota. Nosotras sí estamos fritas. No. Y amiga, Edith Sánchez, no te olvides. Sí, amiga, no te preocupes. Si la misa ha estado por ahí. Dijo por el apagón, aquí yo estoy anotando ustedes las que ya expusieron. Y antes normal, creo que pueden salirse ya, si quieren. Gracias. Compañera Analí, por favor, ¿me podrías dar su número de la profesora? Sí, amiga, lo comparto al grupo.
lo comparto al grupo, ¿ya? Por favor. Hay que buscarlo y lo comparto. Un momentito. ¿Estás en el grupo de amigos, amiga? O al grupo de investigación, mejor lo envío, ¿ya? Allá, por favor. Ahí está, ya lo envié, lo puedes ver. Compañera Yanely, buenas noches. Buenas noches con todas, con todos también. ¿Cómo estás? Compañera, ¿cuántos faltamos del primer grupo para exponer? A ver. Sí, faltamos. Sí.